Señor Regano, ¿qué siente un presidente de una empresa de esta envergadura en la Argentina ante un lanzamiento de esta especie? Bueno, el primer sentimiento es seguramente eso de haber llegado a la conclusión de un camino, de un proyecto que nos pusimos hace años de completar la gama de vehículos ofrecido en el mercado argentino. Ma también la soddisfacción de aver conseguito con la partecipazione di un cliente referente importante come FEMSA Coca-Cola di aver fatto un test di questo veicolo, una prova di questo veicolo molto approfondita, e questo ci dà molta più tranquillità di poter offrire un prodotto che sia per il nostro cliente una herramienta di lavoro operativa di sua generazione di profitto. ¿Y usted personalmente siente una tranquilidad de un trabajo que se está haciendo muy bien en el país? Ah, seguramente sí, porque hoy día la presencia de Veco es siempre más integrada con la realidad económica argentina. Y no me refiero únicamente a un dato numérico que es la participación de mercado, ma me refiero porque hoy día Veco representa siempre más un referente en el sector de los camiones. La gama más grande del país, por lo menos la más completa, y líderes en el mercado, por lo que estuvimos viendo, la planilla que usted nos ha presentado. Exactamente, somos líderes del mercado de los camiones. Arribamos ahora agregando también este camión de 16 toneladas, y nosotros pensamos que podemos aspirar a dar, repito, una respuesta más completa a nuestro cliente que a veces necesita unos camiones que van de la 3 toneladas hasta la 50 toneladas. El Vertis representa esta oportunidad, vamos a dar una respuesta completa a nuestro cliente. Entonces me voy a permitir lo que le digo a todos los ejecutivos que están trabajando de esta forma. Felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias.